Hola, acá, ¿qué? ¿Se acepta? Buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo vive el equipo estos días previos al Clásico Antioqueño, sabiendo que de algún modo en manos de Nacional está el paso de Medellín a la siguiente fase de la liga? Pues yo creo que ahorita estamos tranquilos, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el equipo viene creciendo, yo creo que estos últimos dos partidos no lo digo tan bien, pero yo creo que el Clásico vamos a salir a ganar y no creo que vamos a perder contra ellos. Buenos días. ¿Qué tan importante va a ser para ustedes este clásico, teniendo ese antecedente de no haber ganado dos partidos? Yo creo que primero disfrutar y yo creo que otro clásico no se puede perder, y más con el rival de patio. Yo creo que el sábado vamos a salir a ganar y ganemos como sea, jugando bonito, jugando feo, pero tenemos que ganar. Gustavo, buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Se habla siempre, o siempre hablamos acá, de que Nacional no pudo ganarle nunca a los equipos, pues, como de mayor representación, excepto América, excepto Millonarios, y todavía está como esa deuda igualmente queda con el Clásico. Entonces, ¿la han hablado? ¿Están como ustedes con ese reto de ganar o ganar, para dejar como un poco ese tema a un lado de no ganarle a los grandes o a los rivales directos, por así decirlo? Sí, yo creo que eso lo está pasando, y yo creo que el sábado nosotros tenemos que salir a ganar, a darlo todo en la cancha y pelear hasta lo último, porque un clásico más no se puede dejar pasar, y más ahorita si queremos quedar de primero en la tabla. Andrés, buenas tardes. ¿Qué han analizado hasta el momento de Medellín? O sea, ¿cómo hacerle daño y evitar que suceda lo de los dos clásicos anteriores que se impuso Medellín? Pues yo creo que aprovechar los espacios que los den, y yo creo que ellos tienen buenos jugadores, y nosotros también tener mucho cuidado con los espacios también que le dejemos a ellos, y creo que el sábado va a ser un lindo partido. Hola, Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Me alegra. Andrés, particularmente preguntarte por la zona defensiva del Deportivo Independiente Medellín y hacer un énfasis en los dos argentinos, en Erramuspe y en Echeverría. Lo que usted ha podido analizar de ellos, de ver cuál es su sistema de juego, su estilo de juego, ¿cómo examinar esa zona defensiva del Deportivo Independiente Medellín para volver o buscar vulnerarla en el clásico del próximo sábado? No, yo creo que son jugadores como todo argentino, metelones, y siempre van a ir con todo, y nosotros estamos preparados para eso, y yo creo que aprovechar los espacios que los den, porque tampoco son muy rápidos. Andrés, descríbanos un poco del juego que ustedes han notado en el equipo en las últimas dos fechas. No sé si se han sentido satisfechos, si se ha trabajado lo que se planeó en la semana, pero no se ha plasmado. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su descripción sobre lo que ha ocurrido? No, yo creo que los últimos dos partidos, que yo creo que los equipos salen a esperar y aprovechar los espacios que nosotros vemos con la línea de tres, y yo creo que nosotros tenemos mucho el balón, atacamos muy bien, pero cuando los atacan fallamos porque quedamos mal parados y solo quedan 3-3. Yo creo que el profe el sábado va a tomar otras decisiones y hay que respetarla. Andrés, ¿creen que precisamente este Medellín va a salir a esperar también? Porque el clásico pasado lo hizo un poco, se encerró un poco y con un gol pues mantuvo un poco controlado el partido a pesar de las veces que ustedes llegaron. ¿Creen que este Medellín, que está muy necesitado, también va a hacer lo mismo? No creo. Yo creo que van a salir a jugar, a ganar, porque ellos lo necesitan y necesitan el resultado. Igual nosotros estamos tranquilos y yo creo que el sábado va a ser un lindo partido. Andrés, el hecho de tener el público a su favor, que seguramente van a ser mayoría hinchas de Nacional, ¿cómo lo toman? Yo creo que tranquilo, la gente va a desesperar y nosotros tenemos que estar muy tranquilos. Yo creo que el público también ayuda y el sábado vamos por los 3 puntos.
el hecho de que Medellín llegue con tanta necesidad también puede ser un plus para ustedes. Yo creo que también, pero en Medellín necesita los 3 puntos, como te digo, y ellos van a salir a buscar el partido. No creo que lo esperen tanto, porque si le metemos un gol, yo creo que se van a abrir y van a dejar mucho espacio atrás. Andrés, buenas tardes. Estamos en vivo y en directo para Win Noticias, 12:27 minutos. Andrés, ¿qué descripción, qué lectura hace de este clásico número 296? ¿Van a salir ustedes a desarrollar a Deportivo Independiente Medellín? ¿Van a esperar qué propone? ¿Cuál es la idea para este compromiso? La idea sí es salir con todo, arrollar a Medellín y no dejarlo jugar, y no dejar que sus jugadores, que tienen buen pie, tengan mucho el balón. Hay que salir a apretar de los primeros minutos y hasta el final. ¿Y qué referencia tiene de Medellín? ¿Qué decir de Medellín? No, yo creo que, como todos, Medellín juega bien, pero ahorita viene también porque perdieron la final de Copa. Yo creo que ese también es el plus que nos va a dar nosotros, porque vienen bajón. ¿Puede ser de pronto la oportunidad también para reivindicarse con la hinchada Atlético Nacional? Sí, yo creo que el sábado, bueno, el que meta el gol lo vamos a celebrar igual, pero yo creo que el sábado no le podemos perder. Gracias.